El fútbol de noche se juega mejor. Zona 3 lanza a la cancha al mejor equipo con la mejor táctica. Línea de 5. La voz del fútbol. Que empiece el partido. Hoy viernes en Línea de 5. Todo lo más sobresaliente del México contra Trinidad y Tobago rumbo al Mundial. Te diremos aquí. El plan perfecto. Juan Carlos Osorio busca un hexagonal histórico para México y llegar a 24 puntos a falta de dos partidos, superando así a La Volpe, quien hizo 22 unidades rumbo a Alemania 2006. Mientras la bombonera no dejaba de latir, Argentina agoniza cada vez más tras empatar sin goles ante Perú. Hoy la albiceleste está fuera de la Copa del Mundo. Un mundial sin Messi y Cristiano, poco alentador luce el panorama de Argentina y Portugal en sus respectivas eliminatorias. Te diremos qué necesitan las dos máximas figuras del balompié para sellar su pase a Rusia 2018. México debuta el domingo ante su similar de Irak en actividad del grupo F del Mundial Sub-17 de la India. Los juveniles, comandados por Mario Arteaga, buscan su tercer título mundial de la categoría. Esto y mucho más, hoy viernes, que vale todo. La Volpe. La Volpe, leyendo Twitter. Voy a contestar acá un Twitter. Hola, ¿qué tal mis seguidores? Les quiero informar que hoy va a empezar el videoblog. Una enseñanza a través del pizarrón, a través de las tácticas, estrategias, como veo yo, en un criterio futbolístico. Pero... Señor Don Ricardo, ¿podría apurarse un poquito, porfa, que tenemos que...? ¿Me vas a apurar? ¿A mí? ¿A La Volpe? No, papá. Chau, chau. Vete. Sigo con mis seguidores. En Línea de 5, porque de noche se juega mejor. Vamos a llegar con este rolón de Blaine Melon. No rain, o sea, que no llueva o que está llueve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con la actitud de siempre, su servidor y amigo Pepe Gutiérrez les dice: bienvenidos, muy buenas noches, viernesito. La selección no le puede meter un gol. Ay, Dios mío, a Trinidad y Tobago. Con la actitud de siempre, este equipo que conformamos Línea de 5 y sus patrocinadores de Ocean Steak, Happy Fish y Coco Fashion les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, ay Dios mío, ¿qué hacemos? Que se comuniquen, que no se comuniquen, va a haber de tocho morocho. Bueno, por lo pronto comuníquese con nosotros al 31-22-42-00 y 31-22-42-66. Si me escucha agitado es que estaba lavando la ropa, me mandaron a las tortillas, no se puede hacer todo en esta vida, Dios mío. Shaggy, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Pepe, te saludo con muchísimo gusto y esa no te la creen ni en tu casa, en tu vida has lavado un traste, se me hace... Te saludo con muchísimo gusto a todos los compañeros. Y bueno, una buena y una mala noticia. La buena es que calificó España a la Copa del Mundo y la mala es que los italianos los mandaron al repechaje. Uno de los históricos tetracampeón del mundo, la selección Azzurri, pues no pudo contra el equipo de Macedonia en las eliminatorias europeas, 1-1. Con esto se queda a 20 puntos, con 20 puntos a 5 de diferencia de los españoles que hoy ganaron sin problema Albania 3-0. Así es que Italia se va al repechaje. Habrá que ver qué equipo le corresponde o qué equipo le toca a la Azzurri para que califique, ojalá, a esta próxima Copa del Mundo. Califique, sí. Porque si no, en la Mauser. Mi Ganso, ¿verdad que tú sí crees que yo sí hago labores propias de mi sexo? No, definitivamente. O sea, sí te creo. Lavar mi carro. Pepe, yo sí te creo que te manden por las tortillas. Digo, te tardas como 3 días, pero llegas en algún momento y sin las tortillas. A mí es lo que más me sorprende. Por los refrescos. Digo, lo que más me sorprende es que no llega ni el doctor con refrescos ni Pepe con tortillas y es lo...
lo difícil, ¿no? No, ya estamos en día viernes para hablar de fútbol en otra actividad, también otro partido de lo que se suscitó en la CONCACAF. Estados Unidos le pasó por encima, aplastó 4-0 a Panamá. Team USA. Con doblete de Altidor, un gol de Pulisic y otro de Wood, le bastó a la selección de las Barras y las Estrellas para ponerse y meterse a la pelea por un puesto de manera directa. Si Estados Unidos perdió y quedaba eliminado, vamos a hablar de esto también y complementar todo lo que fue la actividad europea. Doctor Miguel Cortés, tú sí traes la pañalera, no inventes. Bueno, ¿cómo es? No traes pañalera, traes este, ¿cómo se llama? De este que te biberones, todo, cremita. Ahí traigo para el Shaggy, de repente viene medio... ¡Qué pacho! ¿Cómo estamos? Buenas noches, con el gusto de saludarlos. Gracias por escucharnos una vez más. Y aquí batallando con el Shaggy, con el Ganso y con el Pepillo. Los invito a compartir esta tortura junto conmigo. Mande foto. Yo creo que esta tertulia, ¿no? Tortura. Tortura. Recuerde que estamos dando regalitos a los que manden la foto más original por el WhatsApp. 3318807641. Se lo repito por si no lo apuntó. 3318807641. Mande la foto donde nos está escuchando, si está en familia, si por ahí está en un reventón, si por ahí está en una fiesta de esas privadonas. Mande fotos, salúdenos. O si varios que conocemos que están en la fiesta de la cerveza. Oye, que nos manden. Fíjate que hablábamos ayer y antier del famoso mote que le pusieron a Messi, el pecho frío. Y fíjate, poniendo todo lo contrario, el día de hoy les da San Paoli libre para romper concentración hasta el día sábado a las 10:30 a.m. Y sin embargo, Messi, Mascherano, Di María, Nahuel y Biglia decidieron quedarse juntos con el grupo para seguir haciendo fuerza y hacer hasta lo imposible, ¿no? Para poder llegar de cualquier forma al Mundial. Digo, bueno, pero la repesca, ¿no? No, está fuera. Argentina ahorita está fuera del Mundial. Si le gane, aquí tenemos la combinación. Un ratito más te decimos. No la queremos escuchar. Ay, no es cierto. Fíjate, Pepe, Portugal y Argentina. Imagínate un Mundial Messi los astros. Y sin Cristiano. Oye, Cristiano Ronaldo, espérame. Oye, están chacoteando. Peligran, ¿de qué lado están chacoteando? Y déjame el Oye, déjame le recuerdo aquí al señor de teorías conspiracionistas, ¿no que ya estaba todo hecho para que ganara a Argentina? Bueno, todavía quedan partidos. Y luego, bueno, es que se te olvida. Ha habido partidos, y lo vamos a citar más adelante. Una vez más puedo decir, doctor, estabas mal. Doctor, vamos a citar partidos en los cuales se han necesitado de 7, de 8 goles y curiosamente los meten. Yo no sé por qué, pero curiosamente es que está complicado que quede que fuera Brasil, a ver, la Argentina, Italia, ¿cómo? Italia va a la repesca, está el repechaje y le puede caer un juego difícil. Atención con Holanda también, Holanda que también está en tercero de su grupo. A ver, aquí sin meternos en tanto detalle, ¿cuál sería la peor decepción de Italia, Brasil, Argentina? Bueno, Brasil ya está calificado. Argentina, yo creo que Argentina, o Portugal, porque Italia. Pero bueno, por Ronaldo nada más. Sí. Digo, porque fuera de Ronaldo, son jugadores medianitos. Portugal, la decepción sería Cristiano. Más bien sería en lo personal, yo creo que se quedará como con la espina Cristiano. Más ahora, que Portugal, Italia, en general, Italia, si bien es cierto, tiene jugadores interesantes, pero de medio campo hacia atrás yo creo que es de lo mejor. Sí. Y yo creo que esta última generación de muchos de los futbolistas que tiene Argentina, incluidos Messi, que están ya en su último mundial, Mascherano y otros que no vuelven a portar la camiseta argentina. Benedetto, por favor, digo. Bueno, sinceramente, yo no entiendo. A ver, Brailovsky hubiera hecho mejor papel. Yo creo que es Argentina la peor decepción. De esas tres selecciones, y definitivamente Argentina es la peor. Es que si sacaras los números de lo que vale cada jugador argentino, híjole. Bueno, lo que ellos creen. Y lo que sería en cuestión de patrocinadores, en cuestión de comercialización, en cuestión de todo, si no va Messi, si no va Cristiano, si no va la selección italiana. Sea como sea, demerita. Cuando tú vas a un mundial, vas a ver a las mejores selecciones del mundo, pero también a los mejores jugadores. Y lamentablemente aquí no verías, yo creo que uno de los mejores del mundo como Messi, ni al otro también, que es Cristiano. Pero ¿dónde está la triquiñuela o qué? O sea, ¿tú crees que va a calificar a Argentina por adeptos futbolísticos o por que va a haber un empujón? Yo creo que conspiracionistas. Puede haber ayuda. Pero si ya no está Julio Grondona. Digo, de cualquier manera, Chagui. Pues digo, con Julio Grondona le ponían árbitros a Mercedes. No saques fundamenta, ¿por qué? O sea, digo, ¿cuál es la conspiración? Por cuestión de todo lo que se maneja en cuestión económica. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Quién? Porque fue el presidente de FIFA la bombonera y se echó unos choripanes allá afuera. Tenían todo hecho para hacer el juego de la vida y que Messi se echara la bombonera al hombro. Exactamente. Pero salió con aplausos. O sea, sí, si estaba el presidente de la FIFA, hubiera expulsado a Guerrero, hubiera expulsado a algún peruano, un penalti que por ahí no le hayan marcado. Sí, bueno, ha habido, y ya les dije, más adelante vamos a citar los partidos específicos en los cuales ha habido cuestiones raras. La pregunta que yo no sé si es pregunta o es cuestionario. Es que hay que contextualizar primero. A ver,
Fíjate, dinos, o sea, no solo, dos puntos, no solo dos es pregunta, primero hay que contar la historia antes. Sí, es que sí. Eres grande, Shaggy. Sí, sí. En el barrio del Cáucaso. Ay, sí. Dice, pregunta, dinos, ¿Juan Carlos Osorio tendrá un hexagonal histórico, en cuanto a puntos obtenidos De ganar sus próximos dos duelos llegando a 24 unidades? ¿Es más el mérito del colombiano o el nivel de la... Es que fíjate, Pepe. Es que ganando los dos partidos. Es que ganando los dos partidos. Rompe la racha de la Volpe. Rompe la de 22 que hizo la Volpe. Y llega, sí. Y llega a estar junto con la Tota Carvajal. Así que es, son 24. Los que más puntos han hecho en el hexagonal. Ahora, final. Digamos que es con paso casi perfecto de caminando. Lo de Osorio. La pregunta específica es más el mérito del colombiano, porque la CONCACAF vale un carajo. Sí, porque ves cuadros como Panamá. Ahí está la pregunta. Aquí también lo que le ayudó, me parece, Juan Carlos Osorio, es que tanto Estados Unidos... ¿Y por qué? O sea, ya nada más es la pregunta, ya no des el contexto. No, es que en esta parte le tocaron selecciones como Estados Unidos, como Costa Rica... La mayoría de selecciones de la CONCACAF están en un cambio generacional. Sí, tuvo. Y la selección mexicana, sea como sea el nivel, lo sigue manteniendo con... El nivel le favoreció, cosa que a lo mejor en ciclos anteriores no había sido tan favorecido, ¿no? El día de hoy tenemos parrillada. Parrillada, tour, baloncito, tour. Y 10% en Coco Fashion. Con los codos de... Veras, ahí los tengo, pero no los he querido traer. Pero ya a partir ya que empiece la liga... La liga empezamos la con las bufanditas, sí. Con todo, sí, sí. Oye, es que sí. Si no vemos participación, no hay regalo. No, pero ayer participó, el miércoles participó muchísima gente. ¿Sabes qué? Me gustó eso de las cómo fotos, estaban bien. Interactuando de lo de las fotos. Sí. Faltó uno que saliera así medio cachondón. Bueno, pues es que ya es viernes, ¿no? Es viernes, se vale. Salen tangolocha. Prenda femenina. Sí, porque no vas a hacer un peludo ahí, pues no, ¿verdad? Bueno, era una damita. ¿Quién sabe? Y el ganso quiere ver algo. No, ¿qué pasó? Por lo pronto Betillo ya le está participando y ya se está... Oye, ¿por qué tiene los labios partidos el Beto? ¿Te retrae sed, Beto? ¿Sí? Beto, te veo sediento, ¿eh? Los ojos. Mira, ahorita nos ignora el Beto. Comuníquese con nosotros al 3122-4200, 3122-4266. Conéctese, lléguele al chisme, enlácese. Porque el partidito, este molero que nos están dando... No, y luego para quien lo narra, bájale el volumen, escuche la línea de 5 y vea el partido. Aquí se lo vamos platicando. Se lo vamos a ir platicando. Sí. Vamos a ir a la pausa comercial porque de noche... Se juega mejor. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Regresamos, está usted en línea de 591.5 de FM, completa y directa y completísimamente en vivo desde la Perla de Occidente, con esta rola de Bonnie M que se llama Los Ríos de Babilonia. Qué rolón de como de los 80s por ahí. 70, ¿no? Como un 76. 70, no te cae, no. ¿Me estás diciendo, no te viejo, Chagui? No, yo me acuerdo. Cumplía ya 30 y tantos en aquella época. Papayazo. Yo me acuerdo de una adaptación que le hizo la banda Toro. No, mira nomás, qué vulgaridad. Con la noche que Chicago se murió. Ah, sí. ¿Cómo no? Yo, de hecho, esa canción de Los Ríos de Babilonia la conocí precisamente por la banda Toro. No sabía que era ya un clásico esta canción de Los Ríos de Babilonia. Giovanni hace magia, nos la pone ahí para ver. A ver si tienes la de Los Ríos de para la ver qué tan todo. Buen gusto tiene el Shaggy, que medio ya sabemos. Porque ver, además, te digo una cosa, la de La Noche que Chicago se murió con la banda Toro está mejor que la original para mí. Sí, porque La Noche que Chicago... A ver, Giovanni. Oye. Camito Cayo está moviendo ya el botero. Sí, y ahí están bailando en cabina el Beto y el Giovanni. Oye, escucha. Me voy. Adiós, un gusto estar con ustedes. Qué vulgar.
Dios mío, no había escuchado tanto bajo eso. La banda Toro, originarios de Guanajuato, por cierto. De Guanajuato, ah, bueno, son creativos. Son creativos. Y yo quiero decirles algo, no, que donde sí les hicieron caso fue en The Ocean State, que están viendo el partido, pero al volumen cero, porque está línea de cinco también. Mi hermano, doctor, ignora a todos los demás. ¿Qué vas a ir a degustar el día de hoy? Ayer me eché un vaso, bueno, me eché dos porque pedimos varias. Y unas empanadas buenísimas, unos cortecitos. Ay, mi ahorita una así, miren, fíjate, quien diga nada. Ay, déjalo, un asadito de tira. Un ¿cómo se llama? El queso es buenísimo. El queso proboleta. Proboleta. No, fíjate, tiene que fue el hermano de Diego, estaba Felice. Bueno. Felice, molto Felice. Y fíjate, aparte pidió una pastita. Que fue, ayer tuve la oportunidad de ir al de Ocean. Fue un tío mío, que por cierto le mando un saludo a mi tío Ernesto y a Mariana, mi prima. Mi tío viaja mucho a Veracruz. Sí. E hizo la labor de investigación de campo, probando los mariscos. Sí, porque, dijo, ¿sabes qué? Aparte de cortes, de mariscos. Aquí, me quedo aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? O sea, la calidad de la comida, la variedad, sobre todo, probó el arroz a la tumbada y me dijo una cosa. Sí. O sea, no nomás el sabor, el precio. Sí. Y en The Ocean Steak, la verdad que vale mil veces la pena, ¿eh? Y es que fíjate que normalmente en el puerto de Veracruz, aparte de que se tardan, y te lo dicen desde que te sientes, es de 45 minutos a una hora. Sí. Nosotros encontramos una receta secreta para que no perdiera su esencia y fuera más rápido, pero ya se me cayeron los dientes, pero fueron seguidos. Y luego, fíjate, si quieres techado, perdón, estacionamiento techado, hay. Si quieres área de niños, hay. Si quieres área acondicionado, hay. Si quieres área de fumar, hay. Digo, en mi caso, por ejemplo, yo prefiero, novia, yo prefiero todo una pasta, por ejemplo. Unas pastas frutidimare, al burro. Al burro, mi Shaggy, ¿cómo va? ¿Por qué volteas a ver al Shaggy? Oye, pero todo esto, ¿dónde se ubica, doctor? Avenida Turquesa, 2723, donde están las dos palmas iluminadas. Y si quiero reservar, mi ganso, al teléfono 2265-0689, ahí puedes hacer tu reservación en The Ocean Steak, porque no hay de que llegas y diario está lleno. Así que tienes que reservar para ver los partidos. Hay eliminatorias. Fíjate que nos ha tocado que han pedido la mano de gente ahí, ¿tú crees? Sí, así sí, que entregan el anillo sin albur. ¿Ah, sí? Sí, no, sí, sí. Valiente, sí, mira, ¿qué bien? Sí, pero a mí, inclusive a mí, la carta, se les pone la carta ahí en medio, así, ¿te quieres casar conmigo? A mí lo que diario se me hecho ilógico es, ¿por qué pedir la mano? Pues que la pidan completa. Mira nomás, comí una paleta payaso, pero más. Bueno, vámonos con lo que nos truje, Chencha. Recuerde participar por el WhatsApp, la foto más original, y además, participación de ustedes, si les gusta que sea más ameno el programa, sí, que echemos más relajito, que hablemos de fútbol. Que hablemos de fútbol, o si de plan no le agradamos, nos vamos. Sí, sí. Oye, WhatsApp 3318-807641. Hay parrillada, ¿eh? Hay parrillada, hay balón, hay tour y hay descuentos en Coco Fashion. 10% de descuento en Coco Fashion. El del 60%. El del 60% es de ahorita, de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Si encuentra bien. Si encuentra abierto, sí. Capaz de que haya inventario. Ya te cuajaste, doctor. A ver, ¿con quién arrancó México, Ganso? Así es, la alineación de la selección mexicana. José Jesús Corona en la portería. Sorpresa, arranca, ¿no?, con Salcedo. ¿Sí? Diego Reyes, Héctor Moreno, Miguel Layún, en el medio campo Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Aquino, el Tecatito Corona y adelante Giovanni Dos Santos, junto con Javier el Chicharito Hernández. Que ya tuvo uno el Chicharito, lo estábamos viendo en la repetición, prácticamente para empujarla. Una y no, buena ¿no? atajada de Fonsete, este no portero le pega bien, trinitario. También, digo, es mérito, por supuesto, del arquero trinitario, pero también por ahí hace un efecto medio extraño, más colocado que con potencia. Si lo hubiera impactado Javier Hernández con la educada o de una manera más contundente, pues evidentemente digo, hasta era ahorita más imposible para el arquero. Me parece, ¿no?, para Trinidad y Tobago un resultado muy bueno para ellos, llevar 0-0 en el minuto 40, digo, como lo comentamos, con tres buenas atajadas del portero Fonset, y también no ha habido entradas tan fuertes, digo, muchos se preocupaban también de que México fuera a salir no tanto con la victoria, sino con ningún lesionado, y hasta el momento los trinitarios han estado dentro de lo normal, ¿no?, en cuanto a las patadas, así que esperemos que esto siga así, que México pues consiga la victoria, ¿no? Pues sí, esperemos que mejore México, porque le hace falta mucho más volumen de llegada, mucho más. ¿Qué se espera, ¿no?, de este tipo de partidos? Que amalgame un poquito, nada más. Sería yo creo que lo más. Ahora, lo más, por ejemplo, hablamos de un mejor funcionamiento colectivo, sí, hablamos de que gane. Ya el término de golear, bueno, ya sí, es bueno, muy relativo. Normalmente para el viene después de, ¿no?, sobre todo para una plaza como San Luis que va a eso, ¿no? Que va a eso. Más allá de analizar emotiva, un partido de fútbol y ver cómo sí, juega. Muy emotiva la ceremonia de inicio. Para ver a ganar a tu equipo. Y triste que siguen en los corners, perdón, en los saques de meta, sigue el grito, ¿no? Entonces, grito ahora, Pepe, ¿qué conclusiones vas a sacar tú
con un equipo tan débil como lo es Tobago. Y sobre todo que antes de que ya tienes un buen fútbol y un buen despliegue. Fíjate que ya que me dejen opinar, que voy a dar una opinión. Sí. ¿Qué conclusiones vas a No, sacar? Mira, a mí lo que me llama la atención es, no es la manera más ortodoxa, la que más nos gustaría cómo llega Osorio a posicionar a México en un mundial. Sí, sus formas, claro. Las formas no nos gustan por todo lo que ya sabemos, que si los cambios, que los cuadros no los... Estábamos con que iba a alinear Paco Memo, Paco Memo y Corona. Y digo, Corona. Si normalmente un... Yo no creí que fueran a meter a Chicharito de un inicio. Lo de Corona es un mensaje. Sí. Es también darte minutos porque sabes que no vas a ser titular, claro, dependiendo del partido. Porque en un partido donde todavía te jugabas el boleto, por mucho que el panorama fuera muy los positivo... Los partidos importantes los he hecho Paco Memo. Punto. Fíjate cómo es la mecánica de hoy en adelante. Hazme una pregunta, la que quieras. Tú, Ganso. Bueno, es obligación de México no convencer, ¿no? Y golear. Contéstale, Miguel. Ahora hazme una pregunta también. Sí. ¿Vas a llegar a tu casa en la noche, Pepillo? Contéstale, Chaca. Es que estás como juez de tenis, nada más. Sí, nada más. Sí. Y yo opino y no. Me preguntas a mí, contesta a Miguel. O sea, contesté Chagui solo. Pero, oye, la cuestión de que. Fíjate, me escriben dos. Son los 43 minutos. Es imposible que México no haya podido. Lo que pasa es que ves, por ejemplo, ves la diferencia lo que hizo Estados Unidos en la tarde y desde el minuto uno se fueron al abordaje, se fueron a intentar meter gol. Yo sé que es otra ideología, otra forma de ver el fútbol, otras capacidades físicas también. No, y otra, pero se abalanzaron en frente de Panamá. Pero a ver, era otra, era otra también de que si Estados Unidos perdía, oye, Ganso, estaba fuera del mundial. Sí, pero Gansos, tienes un estadio lleno, que la gente sin va a verte, que estás después de un episodio triste de tienes que volcarte enfrente, no hay más. Presión, doctor. No tienes presión. Exacto. De perder, si te meten un gol que te lo metan, no pasa también, nada. Hasta cierto punto, lo ilógico, pues, que ha sido la CONCACAF en este hexagonal. Estados Unidos cae contra Costa Rica también 2-0 como local, y ahora le mete 4 a Panamá después de que estaba en riesgo de no Costa calificar. Rica, y ¿qué, no? Ahora, sí, bueno, pero Estados Unidos tampoco está tan mal, Chay. Ahorita que estamos hablando de que no hay presión y de que México debe de convencer, yo creo que también no sería ajeno y dejar de lado el tema de los puntos, más que nada para un efecto práctico estadístico, sí, de sumar los próximos dos partidos para el tema de para los que bombos, te toquen el calientito. En el segundo bombo donde se supone que... O sea, no pongo cabeza de serie, pero... No te puedes topar con las grandes potencias. Ahora, que estando Italia en repechaje y estando Argentina como está. Imagínate los pies del camino, ¿eh? No, pero imagínate que te toque en un grupo Brasil, que te toque Italia, que te toque México, y que te toque te toque en el, por ejemplo, es en el segundo tienes la chance de que no te toque una potencia. Una potencia, en el tercero por ahí te puedes topar con dos europeos. Normalmente de los que nos han eliminado es Argentina, Holanda. Argentina, Holanda. Y, no, pues hasta Estados Unidos. Bulgaria y Estados Unidos. Bulgaria, no, pero ese estuvo. Ese, oye, con este... ese fue un accidente. Y en el 90, ¿no? Toño Moreno. Yeah. Con los cachorros. No, y por ejemplo, ahorita en las eliminatorias europeas, Islandia es líder de grupo también, ¿eh? Sí, está sorprendiendo a Islandia por encima de Croacia. Así porque es. En este grupo pintaba como favorito Croacia. Islandia está haciendo, desde la Eurocopa, que lo vimos también, que eliminó a selecciones grandes, ahora también lo estamos viendo en las eliminatorias. Sí, fue la sorpresa. Que no va a ser fácil, porque para ser líder... No, porque se juegan todo, ¿no? Juegan con el cuchillo entonces, entre los dientes, entonces... Por ahí que te toque también una selección que a lo mejor futbolísticamente no es la mejor, no, pero que por la empezar, parte anímica... Físicamente ya te llevan ventaja, sí, ¿no? Entonces... Ay, Pepe, te veo para allá. Oye, hay dos compañeras doctoras que les mandemos saludos porque fueron al dentista a que le sacaran la muela. ¿Serio? Traen mucho dolor. Todavía siguen gritando el dolor. ¿Serio? ¿De les veras? Mandamos saludos. Sí, ah, saludotes. Dándose uno del que se pone sublingual. Sí, uno de esos. Algo con tal de que no griten y no alarmen en casa, por favor. Hay una muy buena... Con un algodón con alcohol para tus amigas las con doctoras. Con clavo. No, así se llama. Mal, qué mal pensado. Pues es que de hecho, de eso se queja. Es que el clavo te estimula y te genera una punzada más fuerte. ¿De veras? El clavo. Bueno, el condimento. Sí, el condimento. De 5 pulgadas. No puede uno. De concreto, por favor. No. Giovanni, de veras. Sácanos de aquí, Giovanni Paz, por el amor de Dios. Argentina. Vamos a ir a la pausa comercial. Comuníquese con nosotros al 3122-4200, 3122-4266 y nuestro WhatsApp 3318-807641. La foto más original. La foto más original. Va a llevarse los premios. No, la pregunta ya, mira, usted opine lo que quiera. ¿Es más mérito de Juan Carlos Osorio o la CONCACAF está para el... Al perro. Al carajo. Las dos, las tres, ¿y por qué? ¿Y por exactamente. Qué? Vamos a ir al pausa comercial porque de noche se juega mejor. Analiza y decide.
Zona 3, 91.5 FM. Y regresamos, está usted en línea de 591.5 de FM desde la Perla de Occidente. Fíjate que precisamente todas las combinaciones que va a haber para que Argentina pueda lograr estar en el Mundial. Sí, sí. A ver, Shaggy, dale tu ropa. Necesita ganarle el martes a Ecuador en Quito, para asegurar al menos el repechaje. Así es. Si hay empate, tiene que darse dos de tres situaciones. Uno, que Perú pierda con Colombia de local. Colombia estaba ganando 1-0 y Paraguay le dio la vuelta en un partido infame de colombianos. Es mucho mejor equipo Perú. En Barranquilla, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y ese le dio vida. Le dio vida a la eliminatoria. Otra, que Paraguay no le gane de local a la eliminada Venezuela. Venezuela ya está fuera junto con Bolivia. Que también es muy probable que Paraguay gane. Que Chile pierda por más de un gol con Brasil. Bueno, se dice que Brasil para esta última fecha de la eliminatoria va a llevar puros juveniles. Y ya hay un movimiento que los brasileños queriéndose vengar de aquella derrota 7-0 contra los alemanes, que los argentinos los hicieron pedazos. Sí, sí. Entonces ahora están queriendo hacer el movimiento que pierda Brasil para que Argentina no vaya al Mundial. Argentina de Messi. Y fíjate que casualidades, sí, sí. Porque en el 2003, precisamente en España, el futbolista argentino Lionel Messi debuta en el primer equipo en Barcelona en la Liga Española de Fútbol. ¿Hace cuántos años? Frente a Portugal en el 2003. Contra el Porto, 2003. Porto. Imagínate, ¿sí? Contra el Porto. Con el número 30 jugaba. Fue aquel que le marcó el gol, la pase de Ronaldinho. De cabecita, de sombrerito, ¿no? Bombeadita. Fue con su primer año. Exactamente. ¿Sí? ¿No? Jugaba Rafa Márquez ahí todavía. Está peligrando la selección argentina. Otra de las figuras, Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, hoy está en repechaje en el grupo 2 con 21 puntos, 3 menos que el líder Suiza. Mañana Portugal visitará Andorra y Suiza será local ante Hungría. Suiza no ha dejado ir ningún punto en la eliminatoria, ¿eh? Entonces, fíjate, no la tiene fácil. Probablemente todo se va a definir el martes cuando Portugal reciba a los suizos en un choque que va a ser decisivo. Sí, Portugal queda segundo, tendrá que buscar el repechaje a un equipo como en el caso de España ya no, o puede ser Italia. Uno de los rivales o posibles rivales para el equipo lusitano. Es decir, imagínate un choque. Imagínate ese choque. Es que la eliminatoria estamos viendo prácticamente un mundialito. Sí. Con las situaciones en las que están metidas los grandes equipos. Que una Copa del Mundo se arranca desde antes, de hecho, ¿no? Sí. Como estaba ayer la Bombonera que no se movía, como dicen, la tía. Estaba para cualquier documental, ¿no? Sabemos que hoy yo creo que ya los la gente volcada. Profesionales, sí tiene un peso específico, por supuesto, pero si muchos creían que con la Bombonera iba a ganar Argentina, pues definitivamente están equivocados. No, se demostró contra la selección también que había jugado previa contra Perú, fue, si mal no recuerdo, Bolivia. ¿Quién? ¿Argentina o sí fue contra quién contra jugó? Contra Venezuela jugó en el Estadio River. Sí, en el Mundial. Fue el pasado. Empataron a uno. Contra Venezuela, contra la selección juvenil, ahora contra Perú. Digo, sinceramente, Argentina, yo creo, a mi juicio, que va a calificar, que se van a dar las combinaciones. Definitivamente va a calificar y va a calificar. No sé, y no es cuestión de... ¿Hace cuánto no va a un Mundial Italia y Argentina? Que no van. Argentina va desde... no fue en el Mundial de 70. En el 70 nada más. Sí, 74 70, sí fue. ¿Hace cuánto fue? 78 también fue. Estás hablando de 47. 82. 47 años. Prácticamente, doctor, y no es que sea una cuestión de conspiración nada. El pedo es contigo. Pero se han sabido que mejor vamos hablando de los mariscos. Pero se han sabido de resultados. ¿Recuerdan ustedes si en un mundial, un partido entre Austria y Alemania? Yo no me acuerdo, Ganso. Que no se dedicaron ni siquiera a jugar. Empataron a uno y tocar el balón. Yo me acuerdo de Uruguay contra Argentina en Montevideo, cuando estaba dirigiendo Pasarela a la selección charrúa. Que también ya se había dado el resultado, pero eso no es un tema de conspiración y de mano negra. Es de acuerdo a las conveniencias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Brasil? Bueno, puede ser. ¿Qué es lo que va a hacer Brasil? ¿Brasil va a ir con juveniles? Por supuesto. Y sabe que si eso está bien, pero que en un partido
vallas, que con el empate califiquen y cada uno se quede en su campo tocando el balón. Bueno, digo eso. Pero ¿dónde está la mano negra, Ganso? Sí, bueno, o sea, ¿dónde está el tema de conspiración? Entonces es ético hacer eso, no jugar el partido de fútbol. Pero estás hablando de teorías conspirativas, que no fueron a la luna, que ayudan a los equipos, que Argentina iba a barrer a Perú por estar en la bombonera, y no pasó, ¿eh? Digo, doctor, de repente yo sé que es muy fácil decir teorías conspirativas. ¿Califico o no califica Argentina? Si suceden, pues sí, pero si no. ¿Califico o no califica Argentina? Ya dependerá, doctor, de lo que hagan Argentina y muchos ya te equipos. Vi la cara de Walter Mercado. Ver, es que primero que Argentina mete un gol, Pepe. Sí, sí. Es que no se le da el gol. No exactamente. Bueno, es que ahí se ha cambiado en cada partido delanteros o el 9. ¿Cuántas bolas le puso Messi ayer? Varias. A Benedetto. Por favor, 5 por lo menos. Bueno, a ver, pero de los delanteros argentinos. ¿Quién tiene que ser el titular? Higuaín, Benedetto. Higuaín está borrado. Bueno, pero ¿quién quiere ser? Higuaín está borrado. Está lesionado. El Kun Agüero. El Kun Agüero está lesionado. No va a jugar tampoco. Icardi, por ejemplo, demostró que no pudo con Venezuela. Benedetto, bueno, oye, ¿y el arquero peruano qué no decían en Veracruz que estaba lesionado? Gallese. Bueno, que estaba lesionado y no jugó hoy. Imagínate, de Perú. Para que veas, hay tiburones. Así, ya, mejor para los que no cocinan, sí, como sí, Pepe, si pasar que no hace nada en la casa. Que no quieren poner a cocinar tampoco a su mujer. Lo importante es ir a Capifish. Exacto. Claro. Donde puedes degustar, como el Chay, que le fascina y le encanta un pozole de camarón. Sí. Una tortita. Una tortuga de camarón, que es camarón con bolillo. Porque yo hoy traigo sed, así es que mañana nos vemos en Capifish. Sí. Por ejemplo, a mí me gustan las empanadas rellenas de queso y marlin. Ah, buenísimas. Increíbles. Con 50,000 salsas que tienen a la mano. Que el Chagui diario se lleva un topper como de vez. Es importante para la semana. Si trabajas por ahí y no tienes tiempo de salir, ¿qué hay que hacer? Marcar nada más, ¿no? Así es. No pierda el topper de la mamá, mejor marque y ahí le lleva uno desechable. Usted puede comunicarse al teléfono 2005-1195 para que pida diga a domicilio. Que es Godín de corazón y que aparte escucha Línea de 5 y algo le mandará. Y con eso le van a hacer algún... O puede ir a Avenida Niño Cero, el número 2787. Exacto. Y fíjate que aprovechando, si mañana usted va a ir a una fiesta, pues vas a Coco Fashion. Ah, pero vas a Coco Fashion porque mañana hay varios festejos. Vas por tu vestido. Si quiere, ¿sabes qué dicen las mujeres? Es que no tengo que ponerme. No. Sí tiene, que la lleven a Coco Fashion. Si quiere vestidos a la moda, los zapatos más bonitos. Sí, sí. Si quiere, las carteras. Si quiere exclusividad con las carteras y las bolsas también de la marca Nicoli. Con nuevos modelos. Con nuevos modelos que son pocos porque, como lo decimos, es exclusiva la marca. Y las bolsas también. Y si ya tiene su vestido, puedes comprar accesorios, bolsas. Sí, porque dices, ay, ¿qué me pongo? Aretitos. Y si definitivamente le dices a tu novio que, por ejemplo, un ejemplo de Chagui. No, entonces, un ejemplo. O sea, que la novia le diga al Chagui, ¿sabes qué? Oye, no tengo que ponerme. Entonces, el Chagui tiene que pedir consejos. Tiene que ir. Así, tiene que hablar a Coco Fashion. Si la quiere sorprender, vaya y le dicen, oye, mi novia, mi esposa, mi lo que sea, tiene más o menos estas dimensiones. Ya le dicen que le lleve, que no le lleve, en fin. Todo esto ubicado en donde, mi Ganso. En Plaza Fiesta Arboledas, local 25, zona B, en el área de los cines, o se puede comunicar al teléfono 2003-3399. Coco Fashion, la mejor opción para vestir de las mujeres. Y ya nos aprendimos todos los teléfonos, doctor, también. Ya. Entonces, oiga, ¿y si ha habido fotitos? Sí, ya está gente participando. Sí, así es. La más original. La más original. Oye, México hoy debuta contra el domingo. El domingo contra Irak. 9:30 de la mañana. Mundial Sub-17. Por cierto, ojos. Estuviste en Calcuta. Ahí por somos, cierto, en Calcuta estuve. Va a ser en el estadio Indira Gandhi. Indira Gandhi. De allá de Calcuta va a debutar el equipo de Mario Arteaga, el Califa Arteaga. Soltando rupias, te daban como 1,000 rupias. Imagínate, eran 46 rupias por cada dólar. Pepe, doctor, conoce perfectamente la India de pe a pa. Sí, me trajo el bolsito. Cuando era... Es que hay una anécdota que es buenísima, que nos estaba platicando, tras echando unas cubas ahí en el The Ocean. Digo, ¿qué? No es por burlarme ni burlarme, ni mucho menos de la persona fallecida, pero... Lo que pasa es que los hindús, parte de su religión que tienen es llevarlos de cualquier zona, la India es muy larga, llevarle en tren hacia la zona de Varanasi. Sí. Entonces, para llevar también a sus difuntos, pues los llevan en tren. Entonces, pues uno se duerme porque son 56, 60 horas de viaje. No, y cuando volteas dices, oye, qué bien duerme el de aquí a un lado. No, pues igual, si lleva bien frío. Pero ¿a cuántas horas, doctor, está la India de aquí?
No, son no. como... Son 10 horas en, y media de diferencia. En diferencia, usos horarios. Horarios. ¿Se dice? No, pues son vuelos de 18 horas más oye, o menos. Bueno, rapidísimo. México está en el grupo F de esta 17ª edición de ahí México es potencia. Es... doble campeón del mundo. Para mí yo creo que es de los obligados. Exacto. Por los antecedentes inmediatos, recordemos en 2005 de la mano de Chucho Ramírez, y luego en 2011 cada sexenio repite. Es decir, el equipo mexicano es uno de los favoritos, va a compartir grupo dentro del grupo F con Irak, la selección de Inglaterra y Chile, domingo 8 de octubre a las 9:30 de la mañana contra el equipo iraquí, miércoles 11 de octubre contra la selección de Inglaterra a las 6:30 de la mañana, y el sábado 14 va a jugar contra el equipo chileno a las 9:30. Digo, y es una obligación. Apoyar a los chavos, Inglaterra tiene buen desarrollo de sub-17, igual que Chile, entonces, híjole, entre los tres, ojalá México, sí, que, México y se Chile... Se ha conseguido muy buenos resultados que en aquellos, la sub-17, pues campeón. En aquellos entonces también había selecciones fuertes, la selección mexicana logró el campeonato aquí también. Un 2 de octubre. Es que se les dé conspiración o qué. No. es que se les dé seguimiento también al proceso de los jóvenes, sí, porque claro. ¿Cuántos siguen vivos, por ejemplo, del 2005, del 2011? Del segundo arquero que del ahorita juega. Embudo, ¿no? El segundo oye, arquero ahorita juega de la momia. Estuvo pues, prácticamente estuvo, ya. Fue refuerzo de Chivas. Imagínate. Jugó en Pachuca. Estuvo en Cruz Azul también. No, simplemente analicemos. César Villaluz, de uno de los más conocidos también, que jugó en la máquina. Y a partir de que pierden la final contra Toluca por aquella lesión que sufrió, ya nunca volvió a aparecer en el plano futbolístico importante. Héctor Moreno. Giovanni Vela. Está, bueno, el Pato Araujo, que también le alcanzó para jugar algunos. Está en Puebla el Pato Araujo. Oye, mandamos un saludote a Trino Fierro Guzmán, por allá, su casa, sí, nos está escuchando. Un abrazo, señor, un abrazo. Saludos, y Osvaldo Guzmán, CHO. ¿Cómo va a venir Trino otra vez? ¿O ya no le quedaron ganas? No, sí, dice que sí, no, me gustó. Chagui, acuérdate que hay lesiones que arreglan alineaciones. Oye, Pepe, rapidísimo, la alineación. México, normalmente, el equipo de Mario Ortega juega con un 4-4-2. Atención, soy 6 futbolistas de Chivas, de Tijuana y Atlas, 3 jugadores son los que más aportan. César López del Guadalajara es el arquero, Carlos Robles de Atlas, oriundo de Tepic, por cierto, de los más experimentados que ya tuvieron actividad en primera división. Luis Olivas es de jugador de Chivas, también de Tepic. Raúl Sandoval de Xolos de Tijuana y Adrián Vázquez es del equipo de los Tuzos, formando la línea defensiva. En el medio campo, Jairo Torres, jugador del Atlas, que también ya ha tenido actividad en el máximo circuito. Luis Gamiz de Tijuana. Y también Diego Lainez, el futbolista, yo creo que va a ser que va a robar reflectores de las Águilas del América como volante. Y Alexis Gutiérrez, del equipo del Guadalajara. Arriba, Rodolfo de la Rosa, de Pachuca. Y de Tijuana, Daniel López, también de los jugadores experimentados. Ojalá le vaya bien el equipo mexicano. Y pues que consiga sumar de a 3. Y favorito, me atrevo a decir que sí es. Sí, sí, claro. Sí, ahí en cabina ni nos ponga musiquita, ni vamos a ir a pausa comercial, ni nos interesa. Ustedes hagan su no se crean. Oye, si me levanto a Pipi Ron, se ve severamente criticado. El Pepillo se está durmiendo, ¿qué tiene el día de hoy? No, mi tocayo. Y voltea a ver los ojos. Vamos a ir al pause comercial porque de noche se juega mejor. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. Y regresamos, esto es Línea de 5 en Viernesito Sabrosón. Le haces así, ya me dieron ganas de beber. Este mate, algo le echó el Chagui a este mate. Sí, le eché pues mate. Mate. Vamos a ir con la participación del público con esta rolita de los Enanos Verdes. Pregúntale a la gente, Giovanni. A ver, ¿por qué se llaman los Enanos Verdes? Pues porque fumaban mucho y No. ¿Por qué, Michelle? ¿Tú te la sabes? Porque hay una foto muy famosa de ellos en un diario en Argentina, en donde estaban ahí posando, y por ahí en el fondo se veía unos muñequitos verdes. Entonces, a raíz de eso, pues causó polémica, revuelo, porque dijeron, esos seres extraños que ¿quiénes están atrás, son? Pues le pusieron los Enanitos Verdes. Es que estaban atrás de un plantío de Pablo Escobar. Todo verde. Oye, pero es un rolón. No, la quito. Oye, mira, no la fíjate que a mí me tocó, yo llevé a Manuela a verlos al lado B, cuando estaba al lado B. Imagínate, como en Vallarta, ¿no? En Avenida Vallarta, y los tenía aquí de pechito, y con periqueritas, no estabas ahí como toda la, pero que estás encima. Ya te el lado B. El lado B, sí. Corría. Era la zona pepona. ¿Sabes a quién conocí en persona?
era Marciano, es el vocalista. La Ruta Vallarta. La Ruta Vallarta. Corría 1950 y algo. Todavía, me recibió muy bien en su camerino. Después de los arcos ya no había nada. Puro empedrado. La Minerva estaba echando tierrita para hacer su motor. Vamos con la participación, Miganzo. Así es, Richard Parker dice, superar 22 puntos, jajaja, si México debería llevarse los 30. Luego dice, Teresita Méndez, muy maletita el grupo y más maletita México, mediocre. También pues sí, abrazos, se comunican Teresita. Vía WhatsApp, saludos. Miguel Ángel Ochoa. Y bueno, él dice, ¿cuánto le habrán pagado en miles de millones? No, ese es ese... el PAN. No, eso no. Sí. José Luis Torres dice, hola amigos. De línea de 3, bueno, de línea de 5. En los últimos 3 programas he tenido la suerte de ganar balón. No los he recogido, pero he participado para la cortesía de The Ocean Steak. José Luis Torres More, espero tener suerte esta noche. Excelente programa. Lo veo difícil, pero... No es cierto, no te creas. Claro, estás participando. No es cierto. No, Raimundo Guzmán dice, buenas noches y saludos a todos ustedes. Saludos. ¿Creen que Brasil... se deje ganar por Chile y dejar fuera a Argentina? Híjole, por la burla de tanto, Argentina en el pasado mundial. Tanto el odio que deportivo que tiene. No se deje ganar, no, pero no. Se va a poner una alineación muy mala. Muy te va a sacar un pedacín. Sí. Así es, dice... Van a colaborar, güey. Obviamente es un odiado sí, rival. Sí, también ¿no? Nos envían... Hasta oraciones, mira Pepe, nos manda. A ver si se te sale el chamuco. Hola, buenas noches a todos de Línea 5. Me llamo Juan José Hernández Carranza y quiero participar por el balón y saludos a mi sobrino Alan Daniel Torres Hernández. Está muy bonita tu foto. Está su estéreo, mira su estéreo. 91.5. Con la tricolor. La tricolor y la marca. Negra. Viendo el partido y es con la negra camisa. ¿Cuál negra? A ver, tu mujer. Dice, y que el domingo cumple 12 años. Ah, mira el chavito. Fíjate. Felicidades. Adelantadas. Felicidades. Y mi pregunta es, ¿cuándo se juega el partido de Chivas contra Atlas en la Copa? ¿Qué dijimos? 18, el 20, ¿no? No, 20. Gracias, saludos. 25, hasta pronto. 25 de octubre. El de Copa MX. Se habían de jugar un gol. De final. También participa Ismael Hernández, dice que México va a golear a Trinidad y Tobago 4-0. Gabriel Ortega, la confianza la hay, las ganas y sed de triunfo, ni se diga. Así que, como dice el perro Bermúdez, vamos muchachos. También participa Tania Robles, ella dice que va a ganar México el día de hoy. Abrazo, Tania. Es la participación hasta el momento, que sigan todavía enviando sus fotografías. Tienen todavía 5 minutos para enviarlas. ¿Cuál 5? 7. 8. Ah, 7. 8. Bueno, minutos, sí, dense pues. Sí. Si quieres, no me dejes mandar saludos, ¿eh? ¡Anda, saludos, Pepe, a ver! No, un saludote a toda la gente de Ocean State, a la Yadi, a Agua, a este Omar, a Beto, a Betito, a toda la gente que nos está viendo y escuchando por allá. No, ya no. No, 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 hombre. Iba a decir una barra. No. Tienen plátanos dominicanos. Oye, mi estimado Shaggy, ¿cómo están tus amigas las del pelo? Ahí está. Te veo muy contento, oye, te veo muy rehabilitado de la espalda. Ya ni la espalda te duele, mi Shaggy. Como dijera el maestro Facundo Cabral, siendo mujeres tienen sentimientos. Y si tienen... Oye, también se vale, merecen cariño, merecen amor, merecen comprensión y atención. ¿Qué hubo? Yo no digo... Oye, viene tan inspirado que no me suelta la mano. No, digo, doctor, pero yo creo que sí se enamoran algunas del Chavi con esas palabras. No, varias. Mira, si no se enamoran por él, se enamoran porque va diario, entonces. Una de dos. Más vale la costumbre que el amor. Sí, claro, así es. Mire, ¿por qué Beto está haciendo? Mira, la carilla de Beto. Porque está relamiéndose los bigotes. Y su clásico pasón, humectándose. Beto. Feliz viernes, que ya es viernes. Ya. Y les llegan como 16 llamadas, fíjate, mensajes para tiene plan. No son llamadas, son llamados. Llamados. Te veo a las 7, ¿cómo las agendas cada media? Te veo a las 7:15. Te veo al rato. Dice que cada 15 minutos, Carlos, porque es veloz. Oye, saludos a Fabio que nos ha de estar, bueno, no escuchando, pero está en el festival de la cerveza, imagínate. El festival de la cerveza. Y una, y uno aquí trabajando, uno aquí chambeando todo seco. A ver si nos invitan algún día, Ocean. Oye, ah, no, sí, definitivamente. No, tenemos que un choripano que sea mi Shaggy. Esa infamia sigue 0-0. Ve nomás, es lo que te estoy diciendo. No, no puede ser. Oye, trae buen equipo México. Trae un largo estelar. Un equipo súper contundente, ¿eh? No mete ni un soberano gol. Volvemos a lo mismo. Cuando no sabes ni a qué juegas. Que está en la portería para domingo. Cuando no sabes a qué juegas, a ver, doctor, pero aunque no sepas a qué juegas. No, Ganso, tienes que meterle mínimo un gol a Trinidad. Bueno, sí, lo puedes meter en un tiro libre, en un corte. Era balón parado, pero si no tienes una forma, un estilo definido, no vas a llegar. Digo, doctor, ¿y Trinidad y Tobago qué estilo tiene? Meter los 11 en la portería. Bueno, pero tan solo con la forma física que tienen es suficiente para poder hacer contra. Fíjate
la manera, la lógica del ganso. O sea que van a meter los 11 payasitos de la tele. No, en su medio campo, pues. Es eso. Defender el marcador. Una teoría conspirativa. Conspirativa. Pues, lo mismo. Sí. Ahora, de veras, ¿sí creen que Brasil le mete un poquito la el pie, claro. El pie sí, o sea, es una rivalidad encarnecida. ¿No vieron todos los memes del día de hoy hechos por brasileños de portugués, sí, no, mofándose del ridículo argentino? No, pues acuérdate que cuando fueron a jugar en el Mundial, que fueron a Brasil, ya llegó su papá, ¿te acuerdas que le gritaba? Es cierto. Ya llegó su papá a demostrarles que, y les pusieron una zambombiza los alemanes. Los alemanes, que digo, que para colmo esa vez llegó a Argentina a la final, digo, afortunadamente es para los brasileños. Oye, qué triste para Messi, ¿por qué? Porque no ha podido hacer nada en su selección. Se la han querido echar al hombro, se la han querido echar al hombro. Lo platicamos, puso 5 de para ya nada más. Y fíjate que bien por la tribuna argentina. Oye, que se volcó sobre premios, el Face, sí, y todo, regalitos a los premios. Regalitos por el balón. Y por ejemplo, también hablando de eso, doctor, las finales de Chile también, que fueron en la Copa América, que por ahí también Higuaín, sí, también. Sinceramente no le metió gol. Pero a nada. A ver, vamos canso. Con números. Empezamos con el 4 de Márquez. Sí, primero se va. Baloncito, como siempre. El balón. Siempre te decimos y siempre preguntas, Ganso. Siempre se va. Bueno, fíjate que el balón, a mí me gustó la foto de la participación, sí, de la camiseta. Está muy padre. Es que es la alineación ideal. Juan José Hernández Carranza. Por cierto, que su hijo cumpleaños. Le regalamos el baloncito. El baloncito. Sí, balón, el balón. ¿El balón? Ahí está. ¿Cuándo va a recogerlo? ¿Cuándo a ver, doctor. ¿Cuándo a partir del lunes, horario de oficina. ¿Por qué no le traemos un balón y un baloncito? Bueno, sí. Sí, pues, son codos. Bienvenido, Pepe. Sí, no, sí. Yo me comprometo, traemos balón y baloncito. Un baloncito para el cumpleañero. Al que nunca le sacamos nada, es mira. No. Al conspirativo. No, bueno, pero a ver. Come cacahuates por no tirar las cáscaras. En esa parte no pueden decir que no. Nosotros mandamos también con, gracias a mi papá también, al doctor Andrés Férez, que le damos un saludo, mandamos ayuda a tu papá. Pero tu papá es un tipazo, pero no hemos visto ni un baloncito. No, no tuyo, vimos nada, claro. Eso no es una obligación. Y de volada se va a hacer otra llamada, otra participación. A ver, échale. Ya ganó el balón. Vamos por el por el la parrilladita. ¿A qué horas? A ver, horarios de oficina, a las a las 9 de la mañana aquí empiezan. De 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, sábados de 1 a 3 de la tarde. Ahora, ¿qué? La parrillada. La parrillada. A ver, un número. No, pues te toca. No, te toca. Cuando toca, toca. Bueno, un número. El 10 de Messi. Sí. Pobre sí, Messi, todo pobre Messi. Messi, todo Messi. El 10 de Messi fue una mujer, Tania Robles. Tania Robles. Te ganaste parrilladita. Parrilladita, hay que presentarse con identificación. Su foto. The Ocean Steak. Turquesa 27. Así es. Mira, ¿sí te la sabes? Y el Capitur. Es de lo único que me acuerdo. Y el Capitur. A corto plazo traigo una memoria. Doctor, un número. Un número, mi estimado Shaggy. A ver. El 3 de Fernando el Cherry. El 3, el 3 de. Imagínate nada. El 3 de. No. El 3 de enero, día de mi cumpleaños. Dijiste el Cherry Girardi y se le agüita de limón. Y automáticamente se le cayó la mano al Shaggy. Es buenísimo eso. A ver si no se agüita. A ver, José Luis Torres. José Luis Torres ganó el Capitur. El Capitur es el que venía a Niños Héroes número 2787. Es el consumo de una persona. Ahí. Lo que usted quieras comer. Consumo ahí. No se vale llevar topper como Shaggy. No para llevar. Usted ni en las bolsas. Ahí. Oye, si se come 20 tortas, las 20. Antes de despedirnos, hay que contarla. Con todo respeto para el sheriff Quirarte, Fernando Quirarte, que además admiro y todo lo más. Resulta ser que estaban un día planeando cómo decir una palabra clave para salir y dejarlos en fuera de lugar. Y todos, no, pues rebuscando así que ¿queréis que eras Kroskis? Amarillo. O que el amarillo, sí. Rojo, y pues, yo tengo una mejor, ¿cuál? Agüita de limón. Fíjate, cuando el vestidor de Chivas olía sudor. Estaba de metro. A mí se me hace que era cuando el vestidor de Chivas se lo oliera entre ellos. No, con todo respeto. Porque hay rumores. Mejor vámonos porque nos van a montonear. Shaggy, vámonos. Vámonos, pásela bien, buen Ganso. Fin de semana. Excelente fin de semana. Si hay fiesta, invítenos. Doctor Miguel, gracias vámonos. Por escucharnos. Nos vemos el lunes. Giovanni Controles, Betiño en las llamadas, que ahí está echando León. Mi tocallito Pepe en cámara, su servidor y amigo Pepe Gutiérrez les dice hasta la próxima. ¡Bros! ¡Bros!
Sintonizas XHGO Zona 3, 91.5 FM, la estación del reporte vial, una emisora de contenido y noticias, con 250.000 watts de potencia, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, en Guadalajara, Jalisco, México. Página web, zona3.mx, una estación de Grupo Promomedios Radio, comunicación en evolución.